¿Qué tal? Saludos. Bienvenidos de nuevo aquí a Somos y Verdes. Antes de presentar al invitado, queremos agradecer desde aquí por la fenomenal acogida que ha tenido el programa entre todos vosotros. La verdad es que estamos muy satisfechos y esperemos que seáis disfrutando de todo el programa y todo el contenido que vais a ver hoy. Pasamos ya a presentar al invitado. Es un honor, un placer y un orgullo que hoy esté con nosotros eh, Damián Suárez, que fue. Elegido por todos los medios de comunicación, el mejor jugador del pasado partido frente al Almería, y la verdad es que está rindiendo un nivel bastante, bastante alto, como ya nos tienen acostumbrados eh, los que seguimos el fútbol internacional allá en su país, en, en Uruguay. Damián, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Primero que nada, agradecer la, la invitación que me están dando, pasar un momento muy bueno con ustedes y contento, contento por el rendimiento del equipo y, y individual también. Pues sí, como bien ha dicho Damián, la verdad es que desde, desde que llegaste, Damián, eh, estás contando con la confianza del míster eh, aún habiendo otro compañero como es Flaño, que estuvo aquí la, la temporada pasada, pero la verdad es que desde el inicio y está rindiendo un nivel bastante bastante bueno. ¿no? Sí, como decís eh, lo bueno es que, que estoy teniendo la confianza de, del cuerpo técnico y de mis compañeros porque es fundamental también creo que para un, un jugador tener confianza de de todos, eh, te hace hacer cosas diferentes a la hora de, de atacar también y eso es muy bueno para mí. Porque llegaste, Damián, eh, a, a España el año pasado, a las filas del Sporting de Gijón, eh, venías del Defensor Sporting, un club de mucha solera allá en, en tu país eh, como campeón de liga, pero si bien es cierto que las cosas en, en Gijón pues, no salieron como, como esperaban. ¿no? Sí, claro, eh, uno siempre espera a lo mejor pero desgraciadamente tuvimos un descenso y las cosas a mí no me fueron tan bien. Tuve errores que, que creo que me marcaron ahí en el Sporting y después el cambio de entrenador, que no confiaba o no pensaba eh, contar conmigo y bueno, son las cosas que, que hicieron que mi salida de, del Sporting. Sí, porque sí que es cierto, que ya hemos comentado con, con algunos compañeros, que la confianza y el que todo funcione bien en un vestuario es muy importante y por eso también pues, pues los números que se están sacando esta temporada. Todo, todo funciona muy bien y dentro parece más una, una familia. ¿no? Sí, como decís, la confianza y la unión que tiene el grupo es fundamental. Estamos todos tirando para el mismo lado, sabemos a lo que, lo que queremos y, y eso es muy bueno. Y hablando, Damián, del, del último partido, vino el, el Almería. Eh, hemos superado ya, nos hemos enfrentado a Almería, Villarreal, <coughs> todos los equipos de Girona que estaban, que era como un poquito lo que todos teníamos miedo. Habéis superado con creces eh, todos esos enfrentamientos y el, el domingo frente al Almería se vio que podéis ser superiores a, a cualquier equipo. Sí, eh, la verdad que sí. Este, tuvimos un rival como el Almería muy bueno. Creo que fue el mejor equipo que. Qué ha pasado y hemos jugado. Este, tienen muy buenos jugadores y nos costó sufrir un poco también en la primera parte, pero lo bueno que, que sacamos el resultado adelante como, como esos partidos directos que estamos teniendo y, y bueno nada esperemos seguir con esta racha que, que es muy positiva. Sí, porque eh, la verdad que se están eh, batiendo todos todos los récords. No sé si, si como jugador en la plantilla, Damián, también eh, veis eso. Recuerdo y recojo unas palabras tuyas en una declaración que tú quieres hacer historia subiendo con el Elche, pero todos los números que se están batiendo y tú como jugador profesional, la verdad es que la media de puntos que se lleva es, es de auténtico escándalo. ¿eh? Sí, es muy importante. Pero, como vuelvo a decir, yo personalmente no... No, no miro los récords, si no, si no se logra el objetivo a fin de año, los récords quedan ahí en la historia, en el pasado, y, y no vale de nada. Entonces nosotros luchamos para, para ascender a la primera división, que, que es lo que todos queremos y soñamos. Eres el encargado también, junto con Edu Albacar, de todos los lanzamientos que hay a balón parado también desde, desde tu llegada. El mister te dio esa, esa función y la estás cumpliendo muy bien porque tienes también, igual que Edu con la zurda, tú a la derecha tienes ahí un guante, ¿no? Bueno, no, no sé si un guante, pero nada, este, tengo la suerte de, de que el mister me dé esa función, como vos decís, y nada, trabajo día a día para mejorar y, y que los centros o los remates eh, lleguen a su destino y para que, para que puedan los defensas y esos eh, tener ocasiones de gol también a sí, balón Sí, eh, recogiendo estadísticas, eh, son 10 los goles a, a balón parado, tanto de, de penaltis, que sí que no interviene eh, Damián, pero eh, tanto de lanzamientos de esquina como de faltas laterales, eh, ya son 10 los goles que se llevan a, a balón parado y es muy importante la estrategia en, en el Elche, ¿no? Sí, 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 como decís, muy importante la estrategia de balón parado. Lo trabajamos mucho en, en la semana para que... para poder llegar al gol, que... Que estamos teniendo mucha suerte también, creo, y eso es muy bueno. Y hemos visto también, Damián, que tanto Edu como, como tú intentáis, estáis intentando el, el conseguir un, un gol olímpico. Sé que es por la estrategia de también de, del míster que os hace y que, y que se está llevando muchos frutos el, el sacar los córneres, lo que es al palo corto, pero, pero algunas ocasiones el balón casi casi entra. A ver si conseguimos ese, ese gol olímpico de tanto de Edu como, como tú, yo, ¿no? Por esos cornes que se lanzan ahí al primer palo, ¿no? Sí, sería muy bueno en lo personal marcar un gol. Ya tengo muchas ganas, como sea que entre el balón. Ya sea olímpico sí, o de una jugada, sí. como sea, ¿no? Sí, sí, claro. Pero sí, esa, esa jugada de balón parado es muy muy buena y, y hace mucho daño al rival. Entonces, prácticamente todos los partidos la estamos eh, haciendo y, y creo que hemos conseguido goles a base de esa jugada. Pues eh, este próximo partido que se juega el viernes allá en Valdebebas, en el campo Alfredo Di Estéfano, a partir de las 8 de la tarde, eh, será, Damián, el primer partido que te vas a perder por acumulación de, de cartulinas. Pero eh, vas a animar, como siempre dice el míster, que no sois 11, sino que sois 24 o 25 futbolistas, a animar a los compañeros de, de, de y de Madrid, ¿no? Sí, este, la verdad es una lástima porque creo que he hecho muchas más faltas bueno en este partido que pasó porque me sacaron la, la quinta amarilla, pero... Bueno, es una, una lástima te lo dije y lo único que me queda es apoyar al, al equipo desde afuera y ayudar en todo momento en lo que sea. Y a ver si se consigue traer los tres puntos a Elche, porque el mister ha dicho que tendría dos días más de vacaciones, ¿no? Bueno, no sé si por los dos días, sí que También es importante, los puntos, claro. importante los tres puntos para bueno seguir eh, sacando ventaja porque hay partidos directos que nos puede dejar más arriba. Entonces ir a hacer nuestro juego, nuestro partido, como lo venimos haciendo hasta ahora, y si se puede sacar los tres puntos que van a ser muy importantes. Pues seguro, seguro que sí. El Elche, como bien dice Damián, haciendo historia que él quiere hacer historia subiendo con el Elche un jugador. Que ha jugado en primera división, pero que quiere vestir la elástica franjiverde en primera división. Hasta aquí hemos hablado de la semana, de lo que ha pasado en el anterior partido. Y ahora vamos con la sección que, gracias a vosotros, también tenemos, que es la sección de redes sociales con Marta Fernández. Ya estamos aquí en la sección de redes sociales. Ahora le toca a Damián responder a vuestras preguntas. ¿Preparado, Damián? Sí, sí, sí. Preparado. R de Romano te pregunta ¿Qué es lo que más te gusta del Elche? Bueno, el primer momento que llegué La afición me, me pareció muy buena El apoyo que estamos teniendo A raíz de, de los partidos El esfuerzo que, que hacemos Y eso creo que, que es muy importante para mí El, el apoyo de la afición ¿Y por qué viniste aquí a jugar? Bueno, porque me han hablado muy bien Hubo compañeros como trejo eh, Fernando Fajardo que la verdad que me dijeron que era un club muy bueno y con muchas ganas de subir a primera y creo que mi objetivo era volver a la primera división y estoy luchando para eso. Manuel Esquiva, después de la salida de Gijón por críticas, ¿qué ha producido este gran cambio en tu juego? ¿Es culpa del Elche? No, la verdad no sé. Es que acá tengo, como lo dije antes, la confianza de todos y que eso me ayuda mucho y me han ayudado mucho mis compañeros. Y eso es fundamental para mí. El chef Manuel, ¿estás pasando por tu mejor momento? Sí, yo creo que sí. Eh, trabajo día a día para mejorar en todo sentido. Pero creo que, que sí, que estoy pasando por mi mejor momento. Javier Robledillo te pregunta, ¿crees que Berry Powell llegará a los 15 goles a final de temporada? Sí, ojalá que sí. Porque la verdad que es un jugador muy importante para el equipo y nos ayuda mucho. Por ahora... No ha conseguido marcar tantos goles porque, claro, eh, nos van conociendo mucho más y lo van eh, marcando diferente, entonces no ha tenido tantas oportunidades. David Moreno y José Agulló, ¿crees que este año por fin el LC ascenderá? Como te lo decimos todos y, y todos los días lo vamos a repetir, trabajamos para eso, partido a partido, eh, es una final nuestra, entonces por ahora vamos bien. ...esperemos seguir así para, para lograr el objetivo. Y en caso de que ascendierais, Adrián Vicente te pregunta si te cortarías el pelo. No, no, no <laughs> la verdad que no, el pelo no, pero sí haría otras cosas diferentes... ...que en este momento no no sé qué decirte, pero el pelo no, no me lo tocaría. Vale, y por último, Mucho Elche te pregunta... ...¿te gustaría seguir en el Elche cuando acabe tu contrato? La verdad no pienso eso porque tengo dos años más aparte de este... Y uno nunca sabe, pero la verdad estoy muy cómodo y muy a gusto acá. En Elche me han ayudado mucho, así que espero seguir acá. Bueno, pues gracias por contestar las preguntas de los aficionados. Y hasta aquí la sección de redes sociales. Ahora Damián responderá al anterior invitado en la sección de la pregunta secreta. Bueno, es verdad que mientes a la hora de poner el peso. Bueno, la verdad es que a lo primero un poquito porque venís de las vacaciones y, y estás un poquito arriba de lo habitual, pero después no porque estamos controlados por, por el profe Mascarón y el, el doctor César, así que estamos controlados en ese sentido. Estamos en la sección que... Nos han llegado comentarios que os gustó mucho en el, nuestro primer programa, donde conocemos más, algo personal, se llama, donde conocemos más al, al invitado. Muchos de vosotros eh, queréis conocer, pues, qué hace un jugador del Elchecut de fútbol, que seguís eh, cada, cada partido, cada sábado, cada domingo, en el Martín Bairro y también fuera. y Pero bueno, después de ese entrenamiento diario, Damián, eh, ¿qué, te, ¿qué te gusta hacer? Termináis a las 12, eh, supongo que descansar, pero luego llegas a casa y, y ¿cuáles son los hobbies de, de Damián Suárez? Bueno, primero que nada, eh, llego y aprovecho de, de mi hija y de mi familia, que eso es muy importante para mí. Y nada, bueno, con compañeros hemos ido a jugar al padre, que, que me gusta mucho, pero sabemos que es un juego que nos puede eh, producir lesiones, entonces eh, no, lo, no lo hacemos habitualmente. Poco a poco, sí, sí. porque lleva mucho juego de, de rodilla y ese es el problema. Sí, sí, después, como muchos, creo que jugar a, al play. Eh, es muy, muy bueno para mí y, y nos juntamos con chicos del FIAR como Gerard Patiño, eh, Witrau también. Y bueno, creo que pasa un poco el día por, por eso también. Sí, muchos compañeros nos han dicho que también les gusta jugar a la Play. Yo soy el primero que también la PlayStation 3. Eh, yo soy de, del Pro Evolution. Creo que tú también, ¿no? Me dijiste que, que antes que FIFA eh, el, el Pro, ¿no? Sí, sí, el FIFA no. No lo entiendo mucho, entonces el pro eh, creo que es el de todos. Sí, 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 es el, el, que, el que a todos nos gusta. Pues eh, como todos vosotros veis que, a fin y al cabo, eh, más que, además de jugador, también son personas y que tienen hobbies como, como, pues como vosotros y como yo. Eh, yo en el, en el Pro Evolution Soccer, Damián, eh, cojo, cojo el Madrid, o sea que en algún otro programa, a ver si traemos aquí un. Y hacemos un, un reto, pero con, eh, con el Pro Evolution Soccer. ¿De qué equipo tú coges en el, en el Real, el Barcelona o equipos internacionales? No, a mí me gusta mucho el, el Barça. El Barcelona no, no salgo de ese equipo. Entonces, es, es muy bueno el equipo que tiene Entonces, lo uso siempre. Ya sabéis que a lo mejor si estáis jugando una partida online y veis por ahí a Damián, el Zorro <laughs> Suárez, eh, en, en el online del de Pro Evolution Soccer, a lo mejor eh, podéis jugar con él. Y desde aquí lanzamos también, eh, seguramente un próximo más adelante, intentaremos traer eh, también a, a, pues bueno, a hacer un, una especie de reto. Que, que Damián también va a participar en, en el reto que vamos a ver a continuación, pero también eh, a ver qué jugador de la plantilla del Elche, Damián, pues sería, sería el número uno jugando en la pro. ¿no? Sí, sería muy bueno armar un campeonato acá, en todos los compañeros. Y a ver quién, quién es el que gana. Pero ¿Quién es el mejor? ¿Que tú eres el mejor o no, alguien se defiende mejor? No, no, me dijeron que Miguel Palanca es muy bueno. Entonces, todavía no tuve la oportunidad de jugar con él. Así el que... Acá se cogerá el Real Madrid, ¿no? Sí, sí, creo que el Madrid le gusta, pero es muy bueno, me dijeron. Bueno, pues eh, ahí está lanzado el reto a ver si se organizamos un campeonato y podemos ver eh, qué jugador de la plantilla... Es eh, el número uno y Damián también, eh, con ganas del de, año próximo, pues eh, podrá jugar eh, al Pro. Podemos jugar todos y con el Elche en Primera División, el Martín Valero ahí viéndolo en la PlayStation 3, ¿no? Sí, sí, ojalá sería muy bueno. Bueno, verse ahí todos los compañeros y sería una alegría enorme. Pues eh, ya sabéis cuáles son las, las aficiones, eh, lo dicho. Seguir jugando al pro porque podréis participar seguro con alguno de los integrantes de la plantilla de Leche. Hasta aquí la sección algo personal. Vamos ahora con la sección que os ha gustado mucho, que es el reto para ver si supera Damián Suárez a su compañero, a Eduardo Bacar. Aquí estamos en la sección del reto, una sección que os ha gustado mucho. Recordáis que en el anterior programa... Edu Albacar consiguió meter siete bolitas, de esas que tengo yo en la mano, en el, en el cubo. El cubo se sitúa a la misma distancia, lógicamente, no vamos a hacer trampas, siempre estará a la misma distancia. Y Damián, tienes un minuto para conseguir superar el récord de Edu Albaca que fueron siete. Cuando quieras, adelante. La primera fuera, la segunda también. Puede estar tranquilo que apenas han pasado. Ya llevamos una, dos, tres, no, dos, no, dos, 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 dos. Tenemos eh, todavía 45 segundos. Ahora sí que va la tercera, la cuarta. Apenas tres para conseguir superar igualar el récord. Ya tenemos cinco. Y todavía te quedan 30 Bueno, seis, siete. Ahora mismo está igualado. Igual al récord Damián Suárez. Y recordemos que son los dos encargados de lanzar los tiros libres. Ocho, Supera las eh, siete de Edu Albacar. Al palo casi le supera, quedan 17 segundos, lleva Damián Suárez 8 y aún le queda, aún le queda tiempo, Damián. Te quedan 10 segundos, 10 segundos, 9, al palo la décima, 9, 10, 11, 1 segundo, tiempo 12. No sé si me he descontado 12 o 13, vamos a contar ahora, porque a ver cuántas, cuántas pelotitas ha conseguido. Damián Suárez, eh, ya cuando te vea Edu, Damián no te va, no te va a querer en el vestuario. ¿eh? Vamos a ver, aquí están: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, estás los 113 11, 12 y 13. 13, has casi doblado el, el récord de, de Edu Albacar, así que el récord ahora mismo lo establece Damián Suárez eh, con 13 bolitas metidas en este, en este cubo, siempre situado a la misma distancia y vamos a ver, el siguiente invitado se supera a Damián, creo que a Damián se lo has puesto muy muy complicado. ¿eh? Bueno, sí, la verdad que, que es un reto muy, muy complicado, pero bueno, nada, puede meter 13, así que complicársela más al, al próximo invitado. Pues hasta aquí, hasta aquí el programa, Damián. Te damos las gracias por eh, que hayas compartido con nosotros eh, estos minutos. Esperemos que la hayas pasado bien y hayas disfrutado. No, la verdad, como te dije, la pasé muy bien y, y gracias por la invitación. Gracias, y gracias a todos vosotros por estar una semana más con nosotros aquí en Somos Verdes. Eh, recuerden y recordar, siempre os eh, llamo porque soy nuestra familia, que volveremos después eh, de Navidades porque la plantilla ahora se marcha. A unas merecidas en vacaciones y en enero estaremos de nuevo aquí. Eso, abrazos con todos vosotros.